there's a steel train coming through, I would take it if I could. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Yarenis Villalobos, trabajo en Desafío desde ya hace un año en el departamento de cuentas por cobrar, en contabilidad. Mi experiencia acá realmente ha sido bastante bonita, he aprendido bastante en la empresa, he podido desarrollar mis conocimientos y ponerlos en práctica acá. Entonces, por ese lado también he crecido un poco profesionalmente, por supuesto. Hablándoles un poquito de mí, ¿verdad? Mis días son bastante ajetreados, son bastante movidos. Tengo dos hijos, entonces, bueno, en las mañanas me levanto, los alisto de la escuela, desayunos, me vengo a trabajar, pues todo el día acá, ¿verdad? El horario es un horario administrativo de 8 a 5. En cuanto salgo, me voy directamente a la casa a atenderlos, darles comida. Y pues ciertos días a la semana asisto a la universidad, entonces por ese lado también. Pues es bastante cansadillo, pero me encanta lo que hago, me encanta cómo es mi vida y me siento súper contenta en cuanto a eso. Me encantan las carnes, soy fanática de las carnes, de los cortes de carne. Por ende, me encanta la Madre Teresa Calcuta. Fue una persona que dio mucho a la humanidad, nos enseñó muchísimo, fue un vivo ejemplo de la humildad, de lo que es entregar sin esperar nunca nada a cambio. Entonces, para mí ha sido un ejemplo y trato de ponerlo en práctica día a día. Profesionalmente, ¿cómo me veo yo en un tiempo más adelante? Me gustaría y me encantaría y mi meta es llegar a ser administradora de una empresa grande, ojalá como Desafío, ¿por qué no, verdad? A todas aquellas personas que están luchando por sus sueños, que sigan adelante, lo que les puedo decir es que nunca se rindan. Tenemos muchas metas que conseguir, siempre van a haber obstáculos y cosas que nos impidan lograrlo, pero siempre, como decimos los chicos, estar para adelante. Eso es todo un poquito de mí.